Hola, soy Mercedes Pérez San Martín. Esta es mi exposición, El desastre y lo posible. Yo venía de hacer unos años de una geometría mucho más dura y un poco el intento era ablandar la geometría. Un poco la muestra como dividía en tres sectores, que serían las pinturas, que cuelgan, no tienen bastidor, sino que están colgando como si fueran telares de estos ganchos. Y bueno, luego vino la pandemia, vino el encierro, y ahí empecé como a rememorar, fue como una cosa así muy, muy repentina, esta residencia que yo hice en Epecuén, que fue este lugar que estuvo, se inundó y estuvo sumergido 20 años. Luego el agua empezó a bajar y quedó en ruinas total. Y es un pueblo entero, entero, entero. Y para mí fue un antes y un después. La idea de lo fraccionado, lo roto, lo que puede estar arrugado, como que todo eso empezó a ser como un poco el eje de mi trabajo. En los últimos 2 años que hemos vivido han sido como una especie de paréntesis. Entonces, pensar las cosas de manera lineal, creo que es un poco imposible. Todo parte del mismo eje, que es el desastre. Es el desastre, es como un pastiche de distintas técnicas y distintas maneras de representar en el fondo lo mismo, que es como a mí me afectó la pandemia a nivel personal y cómo afectó al mundo. Los invito a venir a visitar mi exposición, El desastre y lo posible, en el Centro de Extensión UC, de lunes a viernes, de 11 a 18 horas, a partir del 26 de agosto hasta el 29 de octubre. Los esperamos.